Buenos días, feliz Navidad a todos amigos del Día del Señor. Desde Jerusalén, la Basílica de San Esteban, que la vemos en estas imágenes, donde hoy vamos a celebrar la misa en la fiesta de la Natividad del Señor. Jerusalén, la ciudad de la paz, en la que hoy viven 455.000 judíos, 240.000 musulmanes y 10.000 cristianos. Rest, como vous le savez bien, c'est le gran mystère de Jerusalén. Qui unit tous les croyants, tous les fidèles, que soient juifs, musulmans, chrétiens, et en même temps devise tout le monde. Pour revenir à l'Évangile et prendre sérieusement les paroles du Seigneur quand il a dit si quelqu'un a envie de me suivre, qu'il porte sa croix, me suive. Et il y a une croix à porter, il y a la situation à porter, à accepter, il y a les incompréhensions, il y a la méfiance, il y a le conflit qui dure depuis tant d'années, il y a l'immigration, il y a les murs, il y a les checkpoints, il y a de quoi souffrir. Mais en même temps, si on revient à l'Évangile, chers amis, l'Évangile même nous dit « N'ayez pas peur, je suis avec vous ». Il est avec nous, et tant qu'il est avec nous, et avec nous tous, Nous avons la joie de vivre, la joie de travailler, la joie d'espérer, la joie de prêcher, la joie d'aller de l'avant sans baisser les bras. Si je dis que nous sommes une église de calvaire, nous savons que l'alegría de la predicación, la alegría de seguir adelante sin darse por vencido. De la résurrection. Si digo que somos una iglesia del Calvario, sabemos que el Calvario no está muy lejos de la tumba vacía, de la resurrección. C'est paix pour tout le monde, paix pour tous les habitants de Terre Ponemos Sainte, nuestras instituciones al servicio de la paz. Paix pour tous les y cuando digo de la paz, es la paz para todos y para todos los habitantes de la Tierra Santa, judíos, musulmanes o cristianos. Paz para todos los peregrinos que vienen a nosotros. Pour dire que cette terre est une terre de Estamos muy agradecidos a los peregrinos que acuden a nosotros para orar con nosotros. A tout le monde, je souhaite une année de paix. Incluso también a los judíos y musulmanes que ayudan a proclamar que esta es una tierra de oración, no una tierra de violencia. A todos quiero un año de paz y prosperidad. Estamos ya en la Basílica de San Esteban, en la comunidad de los padres dominicos franceses de la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén. Obispo auxiliar del Patriarca Latino de Jerusalén. En la noche de Navidad el odio desaparecerá. En la noche de Navidad la tierra debe de florecer de nuevo. En la noche de Navidad la guerra debe terminar. En la noche de Navidad el amor renace. Cantan los coros que acompañan esta procesión de entrada cuando damos un vaso de agua en sediento y vivimos el espíritu de la Navidad cuando vestimos a una persona desnuda vivimos el espíritu de la Navidad cuando sufrimos con nuestros hermanos vivimos el espíritu de la Navidad. Cuando nos encontramos con un corazón de esperanza, vivimos el espíritu de la Navidad. No.
momentos de la Navidad cuando la venganza se muere. Cuando mi calor se convierte en calor para los demás. Y mi espíritu de la Navidad, cuando mi alma se une a Dios. De San Esteban, edificada sobre una antigua bizantina del siglo V, se levantó en el año 1900 y aquí tiene su sede junto a la comunidad de dominicos, la escuela bíblica y arqueológica de los estudiantes franceses en Jerusalén. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, pour nous, chrétiens hermanos du diocèse hermanas, de Jérusalem, queridos televidentes, et pour les pèlerins venus de plusieurs pays d'Europe, rassemblés en cette église des Pères Dominicains, l'école biblique, c'est un moment privilégié qui nous est offert de célébrer la naissance de Jésus, la lumière du monde. Réjouissons-nous donc, car un enfant nous est né. Alegrémonos porque ha nacido un niño. Un fils nous a été donné. Un hijo se nos ha dado. Un sauveur nous a été annoncé à Bethléem. Dios hecho hombre se hizo carne en Belén. Y es aquí en Jerusalén donde ha cumplido su misión con su muerte y resurrección ofrecido para la salvación del mundo. Cristianos de las diócesis de Tierra Santa y peregrinos venidos a adorarlo a Belén, reunidos en esta iglesia de los dominicos, este es un momento especial que nos permite compartir con vosotros la alegría de celebrar el nacimiento de Jesús, luz del mundo. Sea cual sea nuestra situación o nuestra condición, Él nos reúne hoy para llenarnos del amor del Padre y para ser testigos de la esperanza. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. En parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé oh Dios, que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo más admirable todavía restableciste su dignidad por Jesucristo. Concédenos compartir la vida divina de aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y comienza la primera lectura del profeta Isaías. رنمي جميعا يا أخبة أورشليم فإن الرب قد عز شعبه وافتدى أورشليم قد كشف الرب عن ذراع قدسه على عيون جميع الأمم فرأى كل أطواف الأرض وخلاصه إلى هنا كلام الرب الشكر لي Salmo 97, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Aleluya, aleluya. Yo te enseñaré. Le cantique nouveau, voici qu'il a fait des merveilles. Lui seul par sa main droite a donné le salut, par la puissance de sa sainteté. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Au confin de la terre, on a vu le salut de notre. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Segunda lectura que la va a realizar una alumna de la Escuela Arqueológica, Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén. Commencement de la lettre aux Hébreux. Comienzo de la lectura a los Hebreos. Dans le passé, Dieu a parlé en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros hermanos, a nuestros padres por los profetas. Dans les derniers temps, ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual se ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa.
y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas. Il est placé bien au-dessus des anges, tanto más encumbrado que los ángeles, un héritage, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. En effet, Dieu n'a jamais dit, pues, ¿a qué ángel dijo jamás, hijo mío, eres tú, hoy te he engendrado? Aujourd'hui, je t'ai engendré. Ou bien encore, je serai pour lui un père. Yo seré para él un padre. Il sera pour y él será para mí un hijo. Au contraire, au moment y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice: il dit que tous les anges de Dieu se prostrèrent adórenlo devant lui. Todos los ángeles de Dios. Parole du Seigneur. Palabra de Dios. La luz ha brillado sobre la tierra, pueblos del universo, recibid la claridad de Dios, venid a adorar al Señor. El diácono proclamará el Evangelio en lengua árabe. Es el prólogo del Evangelio de San Juan. En principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia,
porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios, Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Monseñor William Somali, obispo auxiliar del Patriarcado Latino de Jerusalén, después de bendecirnos con el libro de los Evangelios, nos va a predicar en este día santo de Navidad. Chers frères et sœurs, nos grands-pères dans la foi avaient prié avec le prophète Isaïe. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste. Nuestros padres en la fe habían orado con el profeta Isaías: Dios mío, envía desde lo alto tu rocío y que las nubes hagan descender al justo, que la tierra se abra y nos dé al Salvador. Y aquí en Belén los ángeles anunciaron a los pastores sencillos esta noticia: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Depuis toujours, Dieu était accessible à la raison. Históricamente Dios es accesible a la razón humana. Podía ser conocido como el único creador, omnisciente y omnipotente. A través de la conciencia humana se revela también como legislador, señalando la ley natural y los valores humanos fundamentales. Luego se reveló a los profetas como Dios y amigo cercano de los hombres y como protector de su pueblo. Pero en la plenitud de los tiempos fue revelado por Jesucristo como el Salvador de la humanidad. Cristo puede sanarnos de nuestras heridas, comenzando por el orgullo humano, fuente de todos los males. Fue Él quien nos enseñó. El que quiera hacerse grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El remedio que el niño nos trae es la humildad y la mansedumbre. Este niño recuerda el valor de la vida humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Por otra parte, es un verdadero dolor saber que cada año millones de niños son abortados en el mundo. Qué pérdida para nuestras familias, nuestro país y para la humanidad entera. Este niño maravilloso, que ha nacido de una familia unida y feliz, nos dice también cuán importante es la institución de la familia, la primera célula de la sociedad y la primera escuela donde se aprende a conocer a Dios y a practicar las virtudes. Para el desarrollo humano, el niño necesita el cariño de una familia unida. San Pablo describe brevemente las virtudes domésticas. Hermanos, os animo a vivir una vida digna de la vocación a la que habéis sido llamados. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, por soportándoos los unos a los otros, por el amor, para mantener la unidad en el espíritu por el vínculo de la paz. Este vínculo de la paz es esencial para la familia, para nuestras sociedades y para las buenas relaciones entre las diferentes religiones, con el fin de evitar la confrontación violenta entre civilizaciones y culturas. Precisamente la comunión y el diálogo fueron algunos de los temas principales del último sínodo sobre el Oriente Medio. Este sínodo emitió un mensaje al pueblo de Dios, haciendo hincapié en la importancia del diálogo ecuménico e interreligioso. El diálogo en Tierra Santa es una realidad ineludible.
de ce message du Me gustaría citar un párrafo de ese mensaje. Nous voulons offrir à l'Orient et à l'Occident Queremos ofrecer a Oriente y Occidente un modelo de convivencia entre diferentes religiones y de colaboración positiva entre las distintas civilizaciones por el bien de nuestros países y de toda la humanidad. Hablando de convivencia, ¿cómo no pensar en este día de Navidad en las familias iraquíes que han sido desgarradas por la violencia y el odio? No, no nos olvidamos de ellos en nuestra oración de hoy. Este diálogo interreligioso es más importante quizás en Jerusalén que en otros lugares. Y hoy, más que nunca, sería de gran ayuda para hacer de esta ciudad tres veces santa un modelo de convivencia. Un modelo para la humanidad entera. Para poder realizar así las palabras del salmista. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Je vous souhaite à vous tous, chers fidèles et téléspectateurs, un très saint et joyeux Noël. Que l'enfant Jésus. Y ahora os desea a todos los que están ahí y a todos nosotros que debemos a través de la televisión. Una feliz Navidad. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'invisible. Y ahora todos proclamamos el credo, la fórmula de nuestra fe, en esta basílica. Lo están cantando en francés, en esta basílica de San Esteban de Jerusalén. Nosotros lo rezamos cada uno en nuestro idioma. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger. Thank you.
La paix sur terre est sans doute notre plus grand vœu en ce jour de Noël. La paz sobre la tierra es sin duda nuestro don en este día de Navidad. Adressons-lui notre prière. Confiados en la bondad del Padre. L'Église de Dieu. Elevamos nuestra súplica. Ce jour de la naissance de Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec por la Iglesia de Dios que se regocija en la fecha del nacimiento de Jesús Emmanuel, Dios con nosotros. Que el Señor le conceda la paz y la unidad. Que sea siempre foco de esperanza para todos los que buscan la luz y todos los que están en el camino de la fe. Roguemos al Señor. For all who have come in faith to celebrate the nativity of our Savior. Por todos aquellos que se acercan con fe a la gruta de la natividad de nuestro Salvador, para que inspirados por la buena noticia de esta noche santa, se conviertan en instrumentos de paz en el mundo entero. Per la famiglia umana, perché il Signore Gesù raduni i dispersi, para que el Señor Jesús reúna a los dispersos, rompa las cadenas de los oprimidos, dé esperanza a aquellos que carecen de valor y apoyo a quienes trabajan por la justicia y la paz, roguemos al Señor. Por la ciudad de Belén, para que acoja siempre al Mesías Salvador entre su pueblo y se convierta en un símbolo de la paz y la reconciliación en un mundo desgarrado por conflictos y guerras, roguemos al Señor. Para que el Príncipe de la Paz bendiga a todos los pueblos en este día y para que la paz se instale entre todos nuestros hermanos y en todas las casas del mundo, roguemos al Señor. Maintiens en nous, Seigneur, l'espérance que tu as ravivée. Mantén en nosotros, Señor, la esperanza que has revivido por tu encarnación y escucha nuestra plegaria. Tú, Dios, con nosotros por los siglos de los siglos. Comienza la liturgia de la Eucaristía. Lleva las ofrendas hasta el altar en procesión, el pan y el vino con el que se confeccionará la Eucaristía. El pan y el vino que, por el misterio de la transustanciación, se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y mientras el coro canta un canto de ofertorio, un canto de súplica, suplicando la venida del Señor. Maranatá, ven Señor Jesús. Inunda el mundo con la gloria del cielo.
Cuando tú has nacido, Señor, la gruta se iluminó. La voz de tu madre la llenó del calor del amor. Tú has nacido para los reyes magos, para los pastores, para los niños, para los pobres. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ora, hermanos, para el sacrificio mío vuestro, agradable a Dios a todos los hombres. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour. Acepta, Señor, en la fiesta solemne de la Navidad esta ofrenda que nos reconcilia contigo de modo perfecto y que encierra la plenitud del culto que el hombre puede tributarte por Jesucristo, nuestro Señor. Le Seigneur soit avec vous. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En el Santus también, en lengua árabe. Santo, santo del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso, y en la comunión de toda la Iglesia. Nous célébrons le jour très saint,
où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il l'a béni et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Este es el cáliz de la Alianza Nueva y Eterna, el cáliz de la sangre del Señor. Il est grand le mystère de la foi. Nous condamnons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Ofrecemos esta acción de gracias, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétabli dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse que nous transforme en ofrenda permanente pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, avec les apôtres, les martyrs, Saint Étienne, Saint Dominique, con la Virgen, los mártires, San Esteban y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, pedimos que, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. La foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Confirma la fe y la caridad a tu Iglesia. Le pape Benoît et notre évêque Monseigneur Fouad Toile, patriarche de Jérusalem, son auxiliaire William qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières atiende de ta familia, y súplicas de esa familia que has congregado en tu presencia en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire. A nuestros hermanos difuntos, recíbelos en tu reino, par le Christ notre Seigneur, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, en Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. وإن امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعاليمه الإلهي نشكر ونقول. Rezamos el Padre Nuestro siguiendo la invitación del mismo Señor.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Líbranos, Señor, de todos los males. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, le règne, tu es le poder de la gloria pour siempre, Seigneur. Señor Jesucristo, tú has dicho a tus apóstoles, yo vos dejo la paz, yo vos doy la paz. Apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Mais la foi de ton église, pour que ta volonté s'accomplisse, no tengas en cuenta nuestros pecados, toujours cette paix, sino la fe de tu iglesia. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette église, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. La charité de Christ, donnez-vous la paix. Démonos la paz con la caridad de Cristo desde esta ciudad santa de Jerusalén, donde ha nacido el príncipe de la paz. Deseamos la paz para todos, para cada uno, para todos los países del mundo, hoy especialmente también para aquí en Oriente Medio, donde la situación sigue siendo complicada. Hagamos nuestro aquellas palabras de los ángeles en este día de Navidad: paz a los hombres que ama el Señor. Y mientras el coro canta al Cordero de Dios, se produce la fracción del pan, el cuerpo de Cristo, que se parte para ser repartido a todos los hijos de Dios. Es el Cordero de Dios. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordamos que estamos en la Basílica de San Esteban, protomártir. La Basílica en Jerusalén, donde está también la Escuela de Bíblica y Arqueológica Francesa. Preside la celebración y ahora reparte la comunión el obispo auxiliar del Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor Somalí, William Somalí. Decíamos, la basílica fue levantada sobre los restos de una antigua iglesia bizantina en el siglo XX, a principios justo del siglo XX. El Hijo de Dios, el Emmanuel. Hemos visto su gloria. Aleluya, aleluya.
Aquí se conservan en esta basílica los restos del primer mártir, San Esteban. También tuvo su sede aquí, en este lugar donde hoy se alza la Basílica de San Esteban, una colonia de leprosos. Fue demolida por los persas, después también por los otomanos. Y sin embargo ahora se alza este precioso templo de estilo bizantino, conservando los patrones geométricos de este estilo. Esta basílica que ahora es atendida por los frailes dominicos. Yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo. Quien viene a mí no tendrá hambre jamás. Y aquel que me acoja será llamado Hijo de Dios. Yo he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Mi luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no me recibieron. Aleluya, aleluya. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître. Dios de misericordia, hoy que nos ha nacido el Salvador para comunicarnos la vida divina, humildemente te pedimos que nos haga igualmente partícipes del don de su inmortalidad, por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora recibimos del Obispo Auxiliar del Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor Jean Marie, la bendición. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'il mette en vos cœurs cette même joie. Et vous prennent comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix et qu'il vous tienne en sa bienveillance. Qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Amén. Santo, descienda sobre nosotros. Y el diácono nos invita a que ahora vayamos a llevar la paz de Cristo al mundo entero. A continuación de esta
celebración de la Santa Misa en el día de Navidad, nos vamos a ir a Roma, hasta la Plaza de San Pedro, donde el Santo Padre dirigirá la felicitación de Navidad al mundo entero y la bendición Urbi et Orbi. Se despide Monseñor Juan Malí con el canto de que los unos ángeles hicieron el día, la noche santa, el nacimiento de Salvador. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Paz a los hombres que ama el Señor. Desde Jerusalén, desde esta Basílica de San Esteban, desde el lugar donde nació el Señor, nos trasladamos ahora a Roma, a la Plaza de San Pedro, para encontrarnos con el Vicario de Cristo en la Tierra, con el Dulce Cristo en la Tierra, como le gustaba llamar al Papa, Santa Caterina de Siena, para recibir también su felicitación y la bendición Urbi et Orbi. Ya estamos. Pues dejamos con nuestro compañero Ramón Juliá, que se encuentra en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, para llevarnos la bendición de su santidad, el del Papa Juan Benedicto XVI. Nos comunican que hay un problema técnico con el sonido desde Roma, por tanto, continuamos desde aquí, transmitiendo esta bendición Urbi et Orbi. De Suiza, que interpreta los himnos de Italia y de la Ciudad del Vaticano. Termino al lado del obelisco este nacimiento. Ocupa 300 metros cuadrados. Y vamos a intentar traducir las palabras del Papa en esta salutación de Navidad. Queridos hermanos y hermanas que me escucháis desde Roma y desde el mundo entero, y os anuncio con alegría el mensaje de Navidad. Dios se hizo hombre y ha venido a habitar en medio de nosotros. Dios no está lejano, está próximo, en el medio. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. No es un desconocido. Tiene rostro, el rostro de Jesús. Este es un mensaje siempre nuevo, siempre sorprendente. Soprattutto perché non è solo un annuncio, è un avvenimento. No es solo un anuncio. Es un hecho, un acontecimiento que los que lo han visto, tocado, dan un testimonio creíble, estando con Él, observando sus actos, escuchando sus palabras, ellos han reconocido en Jesús al Mesías y lo vieron resucitado después de que Él fuera crucificado.
vero uomo era al tempo stesso vero Dio. Han tenido la certeza de que Él, verdaderamente hombre, es al mismo tiempo verdadero Dios, el Hijo único venido del Padre, pleno de gracia y de verdad. Y el Verbo se hizo carne. Delante de esta revelación resurge todavía una vez más en nuestro corazón la pregunta: ¿cómo es esto posible? El Verbo, la palabra y la carne son dos realidades opuestas entre ellas. ¿Cómo la palabra eterna y todopoderosa puede ella hacerse hombre frágil y mortal? No hay más que una respuesta: el amor. Es posible por el amor. La Sagrada Escritura nos presenta la gran historia del amor de Dios para su pueblo, por su pueblo, que culmina en Jesucristo. En realidad, Dios no cambia. Él es fiel a sí mismo. Es el que ha creado el mundo y el que ha llamado a Abraham, el que ha revelado su nombre a Moisés. Yo soy el que soy, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios misericordioso y compasivo, rico de amor y de fidelidad. Dios no varía jamás. Él es el amor siempre, que será siempre y para siempre. Él es en Él mismo comunión, unidad en la Trinidad. Y cada una de sus obras, cada una de sus palabras, miran a la comunión. La encarnación es el culmen de la creación. Cuando en el seno de María, por la voluntad del Padre y la acción del Espíritu Santo, se formó Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, la creación alcanzó su cumbre. El principio ordenador del universo, el Logos, comenzaba a existir en el mundo, en un tiempo y en un espacio. El Verbo se hizo carne. La luz de esta verdad se manifiesta a todo aquel que la acoge con fe, porque es un misterio de amor. Solamente aquellos que obran el amor son iluminados por la luz de Navidad. Es necesario, la noche de Belén, la encarnación de Dios, del Hijo de Dios, es un acontecimiento que se produce en la historia, pero que sobrepasa el tiempo. En la noche del mundo se abre, se ilumina una luz nueva que se deja ver por los ojos de los sencillos de la fe. Si la verdad fuera solamente una fórmula matemática, en un cierto sentido ella se impondría por su misma naturaleza. Si por el contrario, la verdad es amor, ella pide la fe, el sí de nuestro corazón. Lo que busca en efecto nuestro corazón no es tanto una verdad, que es amor, es la busca. El niño con sus preguntas, la busca el joven, que busca el sentido profundo de su vida, la busca el hombre y la mujer en su madurez para guiar y sostener su familia, su trabajo, y la busca las personas ancianas para buscar un sentido, un acompañamiento a su existencia terrestre. Y el Verbo se hizo carne. El anuncio de Navidad es también luz para los pueblos, para toda la humanidad. El Emmanuel, Dios con nosotros, se conoce como Rey de Justicia y de Paz. Su reino, lo sabemos, no es de este mundo. Y por tanto, es más importante que todos los reinos de este mundo.
che manda avanti il vero sviluppo, la spinta a collaborare per il bene comune, al servizio disinteressato del prossimo, alla lotta pacifica per la giustizia. Credere nel Dio che ha voluto condividere la nostra storia. Creer en Dios que ha querido participar en nuestra historia es un empeño constante. Anche in mezzo alle sue contraddizioni, incluso en medio de las contradicciones, es un motivo de esperanza para todos aquellos cuya dignidad está ofendida y violada, porque aquel que ha nacido en Belén ha venido a librar al hombre de toda esclavitud. La luz de Natal resplenda nuevamente en aquella tierra. La luz de la Navidad resplandece de nuevo sobre esta tierra de Jesús. I palestinesi nel ricercare una convivenza giusta e inspira a israelíes y palestinos en la búsqueda de una cohabitación justa y pacífica. Que el anuncio consolador de la venida del Emmanuel aleje todo dolor y reconforte a las comunidades cristianas de Irak y de todo el Medio Oriente, creando una esperanza para el futuro y estimula a los responsables de las naciones a una solidaridad activa hacia ellos. Esta luz también llega en favor de aquellos que en Haití sufren todavía las consecuencias del terremoto devastador y de la reciente epidemia de cólera. No nos olvidamos de aquellos que en Colombia, en Venezuela, en Guatemala, en Costa Rica, han recibido recientemente calamidades naturales. El nacimiento del Salvador abre perspectivas de paz duradera y de progreso auténtico en los pueblos de Somalia, Darfur y de la Costa de Marfil, que promueva la estabilidad política y social de Madagascar, que promueva los derechos humanos en Afganistán y en Pakistán, el diálogo entre Nicaragua y Costa Rica, y que favorezca la reconciliación en la península coreana. La celebración del nacimiento del Redentor refuerza el espíritu de fe, de paciencia y de ánimo en los fieles de la Iglesia de China continental, a fin de que no se desanimen por las limitaciones de su libertad de religión y de conciencia, y perseveren en la fidelidad a Cristo y a su Iglesia, que mantengan viva la llama de la esperanza. Que el amor de Dios con nosotros dé la perseverancia a todas las comunidades cristianas que sufren la discriminación y la persecución, e inspire a los responsables políticos y religiosos a empeñarse para lograr el pleno respeto de la libertad religiosa de todos. Queridos hermanos y hermanas, el Verbo se hizo carne y ha venido a habitar en medio de nosotros. Él es el Emmanuel, el Dios que se hace próximo a nosotros. Contemplamos este gran misterio de amor. Dejamos iluminar el corazón por la luz que brilla en la gruta de Belén. ¡Feliz Navidad a todos! A quanti mi ascoltano rivolgo un cordiale augurio nelle diverse espressioni linguistiche. Il Santo Padre va a desear la Feliz Navidad en 65 idiomas distintos. In questo giorno, illuminato dalla speranza evangelica che proviene dall'umile grotta di Betlemme, iluminato por la esperanza
evangélica que proviene de la luz de la gruta de Belén. Per ogni abitante dell'amata Italia, per i bambini e gli anziani, que nos dan el don de la paz para todos los habitantes de la amada Italia, il Cristo para los ancianos, los jóvenes, las familias, perché ogni loro que el Cristo dado por nosotros inspire a los responsables políticos con forti quanti sono para que sus decisiones contribuyan al bien común, e dalla sofferenza. Conforte a los enfermos, que se dedican al servicio de los fratelli più bisognosi. Sostenga aquellos que se dedican al servicio de los hermanos más necesitados. Pero que se de Noël, que le Christ Sauveur vous garde dans l'espérance, qu'il vous fasse le don de la paix profonde. Expression inglese. May the birth of the Prince of Peace remind the world where true happiness lies. And may your hearts be filled with hope and joy, for the Savior has been born for us. Espressione tedesca. Die Geburt Jesu Christi des Erlösers der Menschen erfülle euer Leben mit tiefer Freude und reicher Gnade. Sein Friede möge in euren Herzen wohnen. Gesegnete und frohe Weihnachten. Espressione spagnola. Feliz Navidad. En español. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Portuguese. Feliz Natal para todos. Un nacimiento del menino Jesús ilumine de alegría y paz vuestros lares y naciones. Neerlandese. Salichen Helükich Kerstmis. Espression Luxemburgese. Schön Kreshtach. Greco. Kala Christugena. Espression Albanese. Perchum Viet Christlinien. Romeno. Serbator Ferigit de Krajun Chanul Nou. Ungherese. Aldot Koracjoint. Polacco, Pugos Vavionic, Švion Požego Narodzenia. Espressione ceca, Narodil si vam spasitel, radujte se. Slovaka, milostipne, radosne, vianočne, sviatki. Kroato, Sritan Božić, Isusovo porođenje. Sloveno, Bože, dete naj vam podeli svoj blagoslov. Serbo, srečan Božić, Hristo se rodi. Serbo Luzacio, šonovane hodi, a spošovane nove ljeto. Bulgaro, čestito rodeštvo Hristovo. Macedone, neka vi je čestit Božić i Nova godina. Bjelorusso, via šolih kalatnih svijatao. Ruso, srdečna prastravlaus jeh s prastnikam roštjestva Hristova. Kazako, roštjestvo mirski se kete bolsen. Mongolo, Hristin tolsong odrin menhurgej. Ukraino, veselih svijat s Hristom Hristovim i novim rokom. Lituano, links muš ventu kaledo. Letone, prijecigus sjem svetkus. Estone, hejt julu prehi. Finlandese, hyve joulua. Svedese, gud jul god nedor. Islandese, gledelich joul. Irlandese, noli conaif collier. Romanes, pacta lo cresciuno, tae nevo berge. Maltese, il milit itaeb, lil poplo colo tu malta utaudes. Georgiano, kilos af Christes obas. Turco, noel bayramikut lu olsun. Arabo, Miledon Mashidon.
etiopico-eritreo, Puruk-ledet, ebraico, Hamashiach, Nolat Hak Molat Nemebrach, aramaico, Yelich Maran, Piuhal Shimich, Birmano, Krito Moenema Pioschönheit Shabase, Urdu, Ide Vladet Almasimu Bariko, Cinese, Shen Ten Kwai Lo, Giapponese, Christmas Toshine Omodeto Goisaimas, Coreano, Kipun Song Tanehanguge Pyun Maropinora, Vietnamita, Chu Men Yashin, Singalese, Natal Sameye, Obe Semete Labeva, Thailandese, Suk San Van, Christa Son Pop De Pinong Chao Tai Ti Raktuk Kon. Indonesiano, Slamat Hari Natal. Cambogiano, Rikrie Bon Noel. Filipino, Maligayang Pascoat Manigong Bagong Tao. Con el filipino termina la flitetón a los países asiáticos y ahora Maori, comenzamos con Oceanía, en Maorí. Samoano, Ia Manuia Le Kirishimasi. Hablado la, Esperanto, las Islas Polinesias. Y por último, en Esperanto, Guarani, en Guaraní, con Navidad, Ara Peche Maritea Ame PM. El latino, verbum caro factum. Y por último, en latín, y el verbo se hizo carne. Ahora el cardenal. Una introducción para prepararnos para la bendición Urbi et Orbi, de la urbe desde el, y del mundo, para la ciudad y para el mundo. Il Santo Padre Benedetto XVI, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, a todos los presentes y a della todos los que reciban la bendición a través de la radio o la televisión, tecnologie di comunicazione, o a través de las nuevas tecnologías de comunicación, concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Recemos a Dios omnipotente que conserve una larga vida al Papa para guiar a la Iglesia y dé el don de la paz y la unidad a la Iglesia en todas las partes del mundo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis, beate Maria semper virginis, beate Michaelis Arcangeli, con nuestro compañero Ramón Julián Roma, que recupera en este momento el sonido. Ramón, buenos días. Sí, los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuya potestad y autoridad confiamos, intercedan por nosotros al Señor. Por las plegarias y los méritos de la Beata María Virgen, siempre Virgen, de San Miguel Arcángel, de San Juan Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, Dios Todopoderoso tenga piedad de vosotros, y perdonados vuestros pecados, Jesucristo os lleve a la vida eterna. Indulgencia, absolución y remisión de todos vuestros pecados, tiempo de verdadera y fructuosa penitencia, un corazón siempre arrepentido, y emendación de vida, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras, os lo conceda el Señor Todopoderoso y Misericordioso. Et benedictio Dei omnipotentis,
Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. En esos momentos el Santo Padre ha terminado su mensaje al mundo entero en ocasión de la Navidad, un mensaje con una mirada a la esperanza que nace del amor de Dios. Quizá nosotros no hemos estado a la altura para darles esta esperanza en esta mañana de Navidad por los problemas que hemos tenido en la línea de conexión con todos ustedes, pero el mensaje que el Papa nos ha mandado hoy en esta Navidad es un mensaje que llena el corazón de esta esperanza para todos los hombres. Dice, el Verbo se hizo carne, y ante esta revelación surge de nuevo entre nosotros esta pregunta: ¿cómo es posible? El Verbo y la carne son realidades completamente opuestas. ¿Cómo puede convertirse la palabra eterna y omnipotente en un hombre frágil y mortal? Y la respuesta que abre a la esperanza no es otra que, no hay más que una respuesta, el amor. El que ama quiere compartir con el amado, quiere estar unido a él, y la Sagrada Escritura nos presenta precisamente la gran historia del amor de Dios por su pueblo que culmina en Jesucristo. Dios es fiel a sí mismo y por tanto esta esperanza de amor Dios no la delude. Somos nosotros los que tenemos que recoger este mensaje para vivirlo en nuestra vida. Este es el mensaje que el Santo Padre ha querido mandar a todo el mundo, porque el mensaje del amor es el que abre, dice, a la esperanza de que en todos esos países donde todavía no hay paz, llegue de una vez para siempre esta paz. El Papa se refería de nuevo a países como la Tierra Santa, al Medio Oriente, a los cristianos de Irak y de todo el Medio Oriente que sufren la persecución, a los que todavía sufren las consecuencias del terremoto y de las recientes epidemias de cólera de Haití, también a los que por motivos de calamidades naturales están sufriendo en estos momentos en Colombia, en Venezuela, en Guatemala y en Costa Rica, y cómo no pensar aquellos pueblos que todavía no han conseguido un auténtico progreso en la paz también, como Somalia, el Darfur, la Costa de Marfil, el Madagascar, Afganistán y Pakistán. Pedía el Papa que también este amor lleve diálogo entre Nicaragua y Costa Rica y que sobre todo favorezca esa reconciliación en la península de Corea, que últimamente por la prensa sabemos que tiene sus dificultades de entendimiento. Finalmente el Papa ha recordado que este amor también tiene que hacerse presente en la China continental, donde hay limitaciones de libertad de religión y de conciencia, como nos han recordado estos días las noticias. Queridos espectadores, les pedimos disculpas una vez más por estas dificultades de conexión con todos ustedes desde Roma. Desde la Plaza de San Pedro les deseo una feliz Navidad. El domingo próximo, mañana, precisamente, Día del Señor, a las 10:30 estará con ustedes desde la parroquia de San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Desde Roma les saluda Padre Ramón Juliá Escolapio y desde Torre España, Juan Carlos Ramos. Un saludo a todos ustedes, una feliz Navidad.